Muchas gracias, señor presidente. El año pasado, en el mes de julio, se daba media sanción y se publicaba también la ley número 8.195, que declara la emergencia del sector turístico en el territorio de la provincia de Salta por el término de 180 días. Por supuesto, esta emergencia se declaraba en el marco de la crisis por el COVID y también de la profunda crisis económica que afectó al sector del turismo en nuestra provincia, sector pujante, próspero y que sirve para dar sustento a muchos empresarios y sobre todo a más de 50.000 trabajadores que desarrollan sus funciones en lo que tiene que ver con la hotelería, gastronomía, empresas de transporte, rentacar, agencias de viaje y distintos rubros afines al mismo, ¿no? En esa ley se contemplaba en su artículo 7 que la autoridad de aplicaciones, es decir, el Ministerio de Turismo, debía remitir un informe detallando el impacto social y económico de esta emergencia. Entiendo que al no haberse prorrogado esta ley, y es el motivo por el cual he presentado también en la fecha un proyecto que declara una nueva emergencia, es conveniente solicitar este informe al Ministerio de Turismo a los fines de tener los detalles de cuántas han sido las empresas de los distintos rubros alcanzadas o que se han beneficiado con la emergencia y con las medidas que se establecían en la misma. Conocer también cuáles han sido los beneficios que han recibido, cómo se ha trabajado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, cómo han sido los apoyos económicos que se han brindado a las mismas o no, si se ha utilizado lo que se autorizaba desde el impuesto a la tómbola para ser destinado al apoyo de la actividad, etcétera. Entiendo que este informe es necesario solicitarlo y contar con el mismo en el corto plazo, para que, ya que entiendo y luego de haber hablado con distintos actores del sector que continúan en una profunda crisis, podamos analizar si corresponde o no volver a dictar una ley de emergencia para el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.